Una de las cosas que el apóstol nos está diciendo, entiendan quiénes son. Entiendan quiénes son y reconozcan a dónde pertenecen. Yo no sé, digo que no sé, muchos de ustedes yo los conozco, veo que llegan a esta iglesia, algunos yo los veo, los he visto por años llegar a esta iglesia, pero he notado que hay gente que aunque llega, no ve este lugar como su casa. No ve este lugar como el lugar que Dios lo ha puesto para crecer y para que edifique en este lugar. Son visitantes. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo tenía 17 años y llegué a una casa que no era mi casa. ¿Sabe dónde yo dormía? Yo dormía en la sala. Y nosotros dormíamos en la sala como, yo me imagino que éramos como 9 que dormíamos en una salita de aproximadamente un espacio de 12 pies cuadrados. Ese era el lugar donde dormíamos todos. Pero ¿sabe qué es lo que yo hacía? Yo llegaba, dormía, me levantaba y nos íbamos a la calle. Llegaba el fin de semana, nos salíamos y me tenía que ir a vender a San Francisco. Vivía en ese lugar, pero no era mi casa. Hay gente que está en esta iglesia, en este templo, somos parte de esta iglesia, pero no hemos entendido que somos parte de esta familia. No hemos entendido que somos o que pertenecemos a la familia de Cristo y que Él nos ha puesto en este lugar. A veces platico con mis hijos. Y una de las cosas que trato de instruirlos es hacer que ellos entiendan que el lugar en donde viven es su casa. Cuando se quiebra algo, una de las cosas que yo les digo: hijo, hija, esta es tu casa, cuídala. Esta es tu casa, manténla limpia porque es tu casa. Cuando veas algo mal puesto, levántalo porque esta es tu casa. Todos trabajamos, les digo a mis hijos, todos trabajamos. Si tu mamá te manda a hacer algo, ella no está sentada, ella está trabajando. ¿Sabe qué es lo más triste? En un ministerio es ver gente que sabe distinguir los errores, sabe distinguir las cosas que hacen falta en un ministerio. No lo está haciendo bien. No lo está diciendo bien. Falta esto, falta aquello. Eso es lo más sencillo. Pero es tan difícil encontrar personas que digan: vi que hace falta esto, pastor, puedo hacerlo. Cuando la muchacha salía, decía: pastor, soy la voz del pueblo. Me estaba dando mucha risa porque hay gente que de repente se me acerca y me dice: pastor, ¿dónde está el papel de baño? Yo digo: no sé. Pastor, ¿dónde está el agua? Pastor, ¿hay aguas? Hay agua, le digo, en mi casa tengo. Pero ¿tiene aguas? No sé. No me pregunten a mí de esas cosas. Porque hay gente que hace eso. El apóstol Pablo les dice a la iglesia, a nosotros: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quizás antes tú eras de las personas religiosas, pertenecías a una religión, llegaba el domingo y dices: oh, iremos a la iglesia, iremos a misa, qué sé yo. Pero cuando salías como que simplemente fuiste a un restaurante sin sentido de responsabilidad ni de pertenencia. Tú eres hijo de Dios y Dios te ha puesto en este ministerio para ser de bendición. Este es el año de la buena voluntad del Señor para alcanzar lo prometido. Pero ¿sabes quiénes lo van a lograr? Aquellos
que empiecen a creer de verdad. Aquellos que le den el primer lugar al Señor, aquellos que con temor y en verdad empiecen a servir al Señor, pero sobre todo aquellos que reconozcan quiénes son y que sepan a quién le pertenecen. Qué hermoso es poder ver. Yo a veces me doy cuenta que en este ministerio hay gente, escucha, que no puede ver algo mal puesto porque lo arregla. Fíjese que este año para mí ha sido de mucho deleite en mi corazón y con mis ojos, porque he podido ver cosas que la gente ha hecho, y a veces quien menos te lo esperas. Este año una persona me sorprendió porque me dijo: pastor, la alfombra está bien fea, yo voy a poner la alfombra. Vino, ocupó la ayuda de muchas personas y quitó la alfombra y la puso. Yo dije: gloria al Señor, esta es su casa, la está mirando como su casa. Podemos arreglar ahí enfrente. Cuando arreglamos ahí al frente, yo pude ver varios hombres, muchos hombres, que empezaron a martillar, empezaron a construir. Dije: gloria a Dios, estos son los hijos, estos son los que cuidan de esta casa. Me sorprendieron porque este año fue que algunas hermanas dijeron: pastor, queremos hacer un evento cada mes y que podamos juntar economía para la iglesia. Y eso es algo que no se les pidió, pero que la gente que lo hizo, escucha, la gente que lo hizo es la gente que sabe a quién pertenece, que sabe que este lugar es su casa, que sabe que quizás no es el mejor de los que forman parte de este ministerio, pero dice: no, pero esta es mi casa, esta es mi casa. Un día me dijo una familia, dejaron de ir por mucho tiempo a la iglesia. Me acuerdo que fui a visitarlos y dije: hermanos, ¿por qué no? Están yendo a otro lugar, porque es lo primero que a veces uno como pastor se pregunta. Están yendo a otro lugar. Me acuerdo que la hermana como que puso una sonrisa media tierna en su cara y me dijo: no, hermano, no, pastor, no nos ofenda de esa manera. Dice: nosotros no vamos a la iglesia, pero el día que vayamos, donde usted pastorea, esa es nuestra casa. Estamos un poco descarriados, pero no vamos a ningún lugar, porque el día que vayamos, vamos ahí a donde usted, donde nacimos, esa es nuestra casa. Consideramos ese lugar nuestra casa. Y yo digo: bueno, pero hay gente que no tiene sentido de pertenencia. Joven, hombre, mujer que estás aquí, familias enteras que están aquí, Dios te puso en este lugar. Dios desea tu bendición. Lloraba al Señor en estos días y me puse medio nostálgico, porque le decía al Señor, vine a orar en las mañanas y le decía al Señor: Señor, ya se fue otro año y no alcanzamos lo que nos prometiste. Y sé que no lo alcanzamos nosotros porque tú eres fiel. ¿Qué te puedo decir de este año, Señor? Ahora, ¿cuál palabra va a ser, Señor? Señor, con una voz tierna, con una voz de misericordia, me dijo: este es el año de mi buena voluntad, para que ustedes alcancen lo que yo les he prometido. Este es el año de mi buena voluntad. Atrévete a creer, me decía el Señor. Atrévete a creer. Yo soy el Dios que todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Atrévete a creer. El Señor me decía eso. Atrévete a creer. Dile a mis hijos: atrévanse a creer. Yo soy el Dios que te habló, me decía el Señor. Yo soy el Dios que te prometió. Dame el lugar que me corresponde. Dile a mis hijos: dame el lugar que me corresponde. No es tu trabajo el que te está bendiciendo, soy yo, dice el Señor. Dile a mis hijos, me decía el Señor, y aún me lo decía a mí: sírveme con temor, sírveme con integridad de tu corazón.
porque voy a hacer que todo lo que hagas prospere. Reconoce quién eres. Porque yo le decía al Señor mientras oraba: perdóname, porque he fallado mucho. Hay muchas cosas que están mal en mi vida todavía, Señor. Quizás por eso no me bendices. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Cállate.